si aquí en La Habana de vara, enfriando la ilusión, mulata tú la derrites a fuerza de corazón, que nunca la desconfianza arraigue en tu corazón. No abandone la esperanza de alimentar la ilusión. Su pullita. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Pero tú crees que el problema es tu sobrino? Ay, Moray, mami. No te muevas, mima. Digo, Beto tiene sus cosas. Pero él es un muchacho preparado, él ha estudiado, estudió economía. Y él nunca, y ahí está la Virgen de testigo, nunca le levantaría la mano a Mancio. Primero se la corto. No te muevas, mima, que estoy en las raíces. Tú no sabes la que estamos pasando aquí. Ningún trabajo le conviene. Le pasa ese santo día mirando ahí las agendas, huyendo allá a la estación donde él se cree que le hacen caso. La casa aquí cayéndose. Mami, si te sigues moviendo te vas a teñir sola. Ay. ¿Es para Mancio? ¡Pipo! ¡Teléfono! ¡Voy! Gracias, Moray. ¿Por qué? Ordene. Ah, eres tú, Cuadro. Bueno, aquí en la luchita. Sí, 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 fui. No, no, entusiasmo no me pida. Sí, mejor que el otro, pero coño. Bueno, después hablamos. Sí, cuando tú quieras. Bueno, bueno. Mire, Moraima. Gracias. Era el mayor Roca Solano. Tinte bueno los italianos, ¿eh? Yo ahí sigo viendo canas. Tienes que ir a las raíces. Prosiga. Tú escuchaste, ¿verdad? Eso es jodedera con cuánto trabajo que le consiguieron, yo estoy segura. Ay, no, que va, pero yo no puedo más. No, después se llena la boca para decir que en esta casa no entra un centavo que no se haya ganado honestamente. Pero es que de eso, de los honestos, tampoco se ven. Ay, conche, pobre. Si se entera lo que quieren hacer, les da otro infarto. Procedente de Franco. Cubana announced the arrival of his flight 494 from Franco.
Rum. Hallo. Hallo, Christa, ich bin der Klaus. Wir sind von der Freundschaftsgesellschaft. Ihr beide sind sicher von der Freundschaftsgesellschaft in Havanna. Ihr kommt uns abholen, stimmt's? Ja, also das ist klasse. Also wir hatten schon darauf gewartet, dass jemand uns abholen kommt. Also, wir hatten einen super Flug und. Gracias, ja. Gracias. Oh. Con destino París, puerta de salida número... No, gracias. Buena. Necesito una habitación confortable. ¿Le va a gustar? Sí. Pero somos 9. Bueno. Amici, tutto solucionate. Buona spagnola. Ah, bueno, mejor todavía, mejor. Ya todo está cuadrado. A ver, vamos. No se pierda. Oye, renta, apartamento. Ay, mija, creo que esto no va a resultar. Tranquila, mami, tranquila. Imagínate, esta es la primera vez. Yo, concha. Hoy es su día de suerte. ¿Quiere que le tire un cabo? Ay, sí, Rigo. Eso lo digo porque aquí hay que ser profesional. Estos tipos son fieras. Mira, Rigoberto, al tipo que yo meta en mi casa primero me tiene que entrar por los ojos. ¿Sí? Pues si yo fuera usted, mira, ese que viene por ahí, ya me hubiese entrado por los ojos hace rato. Where from? My purse. Hello. Mi dinero. Amici. Han robado mi cartera. My purse. Han robado mi cartera, mi dinero. Mire, el de la camisa roja. Sí, mi cartera. Oh. Identificación. Han robado mi cartera. ¿Qué pasa? Identifícate. Pero, sea, mire, yo... ¿El Little Car? York. No, yeah. Despacio, Mima. York. Perfecto. No. Y ese barrio en Centro Havana, ¿es sitio tranquilo? Ah, wow, eso es un cementerio. Usted no se va a imaginar qué pasa lo que pasó aquí en el aeropuerto. Mira, Berrino. ¿Eh? Ah, calor, no, calor, Cuba, sí, calor. Para aquí, voy a comer. Es un minutico nomás. Hey, ¿puedo ayudar? No. Ah, sí. George, ¿y de qué parte de Suecia es usted? ¿De Helsinki o más para adentro? No, de Göteborg. Enseño literatura en la universidad. No me diga. Ay, sí, yo estudio filología en la universidad aquí y saco muy buenas notas. Filología, eso es... Literatura. Sí, disculpe, mi español. No, que va. Sí, es increíble lo bien que lo habla para ser sueco. Aquí no se sabe mucho de su país. Oye, Lozada no era sueco. Qué bien. A mí, personalmente, me encantan las cosas de Berna. A Berna, sí, también, pero yo prefiero a Abba. Ah, yo también, sí. Este es mi marido. Y este es Chorni. Él es mi manso. Mi vida, por favor, es un amigo. Alice, enséñale su habitación al señor York. Por aquí. Ven. Amancio. Te doy 5 minutos para que saques a ese extranjero de aquí. O lo hago yo mismo, va. No se preocupe, usted lo va a decir, pero esta escalera es segura.
Usted va a ver que le va a gustar. Amancio, ese señor es un profesor sueco que está aquí por un intercambio educacional. La facultad tuvo problemas con el hospedaje y entonces eligieron a algunos alumnos destacados, entre esos tu hija, para que atendieran a la delegación. Nosotros tenemos ahí un cuarto vacío. Mira, si no era hoy, no sé, era más para adelante, pero nada, fue hoy. Chica, es que esa alquiladera que hay ahora, que la gente hace cualquier cosa por un dólar, conmigo no va. Además, a mí los extranjeros no me gustan. Uno nunca sabe las intenciones que traen. Oye, ¿se nos han dado cacazo en la policía del carajo? Amancio, ya tú no estás en la policía. Y ese sueco no va a pagar. Por aquí entra tremendo fresco. Y además, todas, ventanas se abren. Todas. Y si todavía tiene calor, bueno, está el ventilador, que está un poquito recio y eso, pero bueno, todavía funciona. Ay, perdón. Sus ojos son bellos. No debía usar gafas. No, si yo... Una semana. ¿Una semana qué? El dinero de una semana. Tenga. Tenga. Ay. Ay, qué pena. Si no hacía falta tan rápido, íbamos a ponernos de acuerdo con mi mamá. Y esto es un regalo para usted. No, no, yo... Insisto, no lo puedo... sus ojos merecen. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Una situación entre vecinos. Suena como quiera. No pasa nada, no pasa nada, no hay problema. Tú explícate. Un muro es lo que hay que hacer allá atrás, más grande que la muralla. Ay, qué pena. Mire, yo... esto casi nunca pasa, porque de verdad que esto es un barrio muy tranquilo. Pero bueno, es que hay algunos elementos que, imagínense... Incluso en mi ciudad tenemos alguna gente mala. Menos ruido, claro. Sí, bueno, aquí se dice que... perro que ladra no muerde. Eso no va a ocurrir más. ¿Yo? No, esa es duda. Deja eso. Tú sabes bien que Angelito no sería Angelito sin meter por lo menos una galleta a la semana. Bueno, Río, porque se controla entonces. No solo por nosotros. Si hay tranquilidad, otra gente de aquí podrá alquilar. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. ¿Y qué es lo que tú quieres de mí? Ellos a ti te respetan, porque saben que tienes más perspectiva y más idea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ya no te preocupa tanto un pasado? Yo siempre me he preocupado mucho por ti. Y mira, le puedes alquilar el carro a Bjorn cada vez que lo necesites. Y así te ganas un dinero sin problema. Imagínate cuando todo esto se llene de turistas y cambie la cuadra y... no sé. Mejor de todo, ¿no? O sea que a ti uno no se calcula, ojo ellos. Lo que pasa es que mientras no se arregle el motor del agua, Angelito va a seguir agitando a la gente. Con esto alcanza. Para el motor y para lo que quieras. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. Con mucho afecto, los saludo. Mira. Buenas vistas, Social Club. Para lo que sea, cuando quiera.
para adelante, tres vamos para atrás. Ya te digo, como de ahí en el central, mira, ahí te puedes agarrar. Hola, buen día, ¿cómo te llamas? No me llamo bien. Carne fresca. Johnny, ven. No es que uno sea racista ni nada de eso, pero yo a esta hora y con este tiempo no le paro un prieto. No quiero nada con ellos. Además, es una cosa que no está en mí, ¿sabes? Además, la persona con solo mirarle la cara se da uno cuenta que son personas decentes. ¿Qué cosa es, Joaquín? Deja el tonito ese si no quieres que te haga tragar la palangana esa. Dispare, combatiente. Mira, si por mí fuera, me ahorraba esto. Pero como tú eres el principal delincuente en este solar. Gracias por el piropo, pero me ofende. Porque usted sabe... Escúchame. Cállate y escúchame. El asunto es el siguiente. Yo tengo en mi casa a un visitante. A un profesor sueco. Granero. Que está haciendo un trabajo en la universidad. Y mi hija lo está atendiendo. Yo no quiero que este compañero se vaya a llevar una mala impresión de este país. No. ¿Y por qué se la iba a llevar? Paciencia, Mancio. Mira, elemento. Yo quiero que mientras dure la visita de ese compañero profesor a mi casa, no haya una bronca en este solar. Ni siquiera una voz más alta que la otra. ¿Lo tienes claro? ¿Qué es lo que pasa ahora, chico? Parece mentira, compañero. Oiga, si usted tiene un huésped, nosotros somos incapaces. El problema es el motor del agua. Y a una compañerita ella, una fierita, donó la divisa para arreglarlo. Sí. Yo mismo lo compuse hoy. Usted puede irse tranquilo, porque aquí sí hay conciencia ciudadana. Además, aunque no se hubiera resuelto nada, si una persona como usted, con su historial, nos lo orienta, nosotros, vaya, no le vamos a fallar. Entonces espero cortesía y colaboración con el señor sueco. Se llama Jon. George. ¿Cómo Jon? Ya lo sabemos. Aquí todo se sabe, combatiente. Usted es el mejor. Pero usted verá. Mire, esto de aquí para adelante ahora va a ser... Miramar. ¿Verdad, Gravilla? No se deje provocar. Coco, eso da un trabajo. Pero dígame si no es lo más grande de la vida. Ay, pero coma más, eso sí no lo vi en Suecia. ¿Y esto? ¿Cómo es más? Ay, la mermelada de guayaba.
Ay, no, qué pena. No hay más. Es que eso me lo mandó Moraima, mi vecina. Mire, yo no como dulce por la mañana. No, pero... Sí. Óyame, métale, pero métale sin vergüenza. Esto nosotros no se lo vamos a cobrar. En esta casa todo lo que se le brinda es de corazón. Cómase la mermelada. Buenos días, señor Amancio. Lo esperábamos. En esta casa no se acostumbra a desayunar así. Pero como hoy es domingo y dice Concha que usted no se va a quedar a almorzar. Sí, debo hacer, ¿cómo se dice? Trabajo de campo. Para investigación, es sobre folclore y habla popular cubana. Qué interesante. Mire, señor Hong, este es un país muy tranquilo. Pero usted no conoce la ciudad. Tiene que cuidarse. No puede ir por la acera caminando con ese bolso hacia afuera. Y no se vaya a meter en ningún barrio desconocido. Amancio, por favor, no le metas miedo al señor George. Aquí la gente... Concha, cuando yo estoy hablando, no me corrijas, por favor. Bueno, nunca había comido un desayuno tan rico. Gracias por todo. Y en especial por sus consejos, señor Amancio. Hablé con Angelito, para que haya tranquilidad en el solar mientras el profesor esté de visita aquí. Y van a cooperar. No, gracias. Amici. Bueno. Bruno, dammi l'accendino che il signore vuole accendere. Morenita de mi amor, ven y alivíame las penas. Morenita de mi amor, ven, termina mi condena. Yo tuve un sueño contigo. Johnny. ¿Problemas para dormir? Es el cambio de horario. ¿Y hay calor? Ay. Déjeme probar. No, si no tiene importancia. No, insisto. Sea algo de esto. No es necesario. Ah, sí, déjame. Necesito una presilla de pelo, quizás de Alicia, ¿no? Ve, hay una astilla suelta. Por eso la llave no entra. Coño. Perdón. No, yo se la pago. No me ofenda. ¿Ves? Gracias. Este es mi hobby. Cada una de estas agendas es un recuerdo desde que empezó la revolución. Ya veo. Ni a mi mujer ni a mi hija les interesa. Tengo que guardarlas en ese mueble y restaurarlas a cada rato, porque para mí los recuerdos son muy importantes. Johnny, ¿qué te pasa? Dale que allá afuera. Siempre es muy cariñoso, yo no sé qué le pasa ahora. Siéntese.
Siéntese. Yo siempre quise un pastor alemán. Lo que pasa es que después uno le coge cariño a esto. Una vez coleccioné latas de cerveza. Ya sabe, allá se venden muchas marcas. ¿Ha probado la Folkol? No. Bueno, luego las pedí en una mudada. Me lo hice en memoria de mi madre, una gran mujer. Ella murió el año pasado en un accidente. Lo siento. Un recuerdo imborrable de la pura, como dicen ustedes. Yo también perdí a mi madre hace poco. Ese cuarto que usted ocupa era el cuarto de mi madre. Si quiere, puedo hacerle un tatuaje igual. No, 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 gracias. Esto es de primera. Esto se vende. Esto es mierda. Oye, ¿eso se vende? Guarda eso, guarda eso. Oye, eso es de cargo diplomático. Descarado. Decía que era salsero. Ratero de la salsa es lo que tú eres, cabrón. Amancio Venegas, cara. Usted sí que sentó escuela en esa tercera estación. Lo que pasa es que siempre hay quien te entierra muy rápido, ¿sabes? Ah, todavía hay Amancio para rato. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo te va de jefazo de protección física? Yo me fui de ese trabajo. ¿Cómo? Coño, Amancio, no es fácil. Mira que yo te recomendé. En una empresa de moda como esa, donde se maneja divisa. ¡Ay, no jodas, chicos! ¿Qué coño divisa en un carajo? Coño, un montón de mujeres ahí mandonas insoportables y un maricón jefe de no sé qué cuestionándomelo todo. Yo no estoy paso. Por eso no puede ser así. ¡No puede ser! Ah, señor Jón. Venga. Él es un profesor sueco que está haciendo un trabajo aquí en la universidad donde está la hija mía y se está pasando unos días aquí. Él es el mayor Fernando Rocasolano, viejo colega de los buenos tiempos, y el teniente O'Donnell. Pero siéntese. Para servirle. Pero siéntese. Entonces, ¿todos son policías? Pues déjeme decirle que esto está en buenas manos. Amancio es un hombre a todas, un policía de corazón. Aunque tuvo que retirarse por problemas de salud. No, me retiraron, que no es igual. Me retiraron porque me dio un infarto persiguiendo a un delincuente como esos que viven en el solar allá atrás. A ver. Aquí hay más. Gracias, traje Concha. Traje esto por si quedó flojo. Gracias, Concha, gracias. No me escatime. Gracias. Sueco me dijo, ¿no? Sueco. Sí. Oiga, mire que este mundo es chiquito. ¿Usted me cree si le digo que yo formé parte del equipo de seguridad cuando vino Los Palmer a Cuba? Eso fue en el 76, no se me olvida. ¿Ah, sí? Sí. Y mire, lo mandaron allá a la salida de un cine. Yo de todas formas le dije que tiene que cuidarse. Que no puede andar solo por allá por la zona del puerto, por ejemplo. La Habana es una de las ciudades más tranquilas. Pero bueno, la policía no puede preverlo todo. Eso es muy cierto. Bueno, no quiero interrumpir. Yo tengo que salir a hacer mi trabajo. Amancio, hay cerveza en el frío, bastante. Bríndele a sus amigos. Ahora, mi despensa. Hasta luego, señor... Rocasolano. Es un hombre muy correcto. Y muy serio. Muchachita, ya yo no puedo más. Yo voy a entrar. Ustedes no se ponen bravitas, ¿eh? No, mi vida, no. Dale, entra. No, no tenía bigote. Un extranjero típico de esos, rubio, con una melenita platinada. Bien comido, con una argolla en la oreja izquierda y una sevillana niquelada de esa, mira. Que es así, no se me olvida.
No hay dos descripciones que coincidan, mayor. Buenas noches. ¿Pasa algo? Ay, señor, yo no sé, ¿sabe qué hora es? Las 2:15. No me diga que me estaban esperando. Claro, si estábamos de lo más preocupadas. Óigame, ya Amancio se lo advirtió. Usted tiene que tener cuidado. Todos los barrios no son tan tranquilos como este. De eso quería hablarles. Compañero, vamos a cooperar con los amigos policías. Y vamos a expresarnos correctamente que hay delegación extranjera. Angelito y Gíbaro. ¿Y se quiere ir por eso? Entiéndame, para mi trabajo necesito más relación con habla, con color local, más conocer los problemas de la gente. Y este barrio no me sirve de mucho. ¿Ahora quieren otra bronca? Coño, pero ya que ustedes no hay quien las entienda. Y hace falta que digan bastantes malas palabras, a cada rato, ¿no? No, pero para eso sí hace falta más dinero. Eso hay que cuadrar con Angelito. No me digas, chico. Se pasa la vida entera diciendo malas palabras y armando bronca. Y hay que pagarle para que organicen una. La gente cambia, señora. La gente sí. Ustedes no. Ay, se me insultan a mí, ma. Mira, Rigo, yo regreso de la universidad a las 4. Necesitamos la bronca para las 5. Si todo sale bien, te voy a dar $20. Y algo para Angelito también. ¿Qué te parece? Sigue gastando dinero, boba. Mira, yo no entiendo bien esto, pero que quede claro que lo voy a hacer por ti, Alicia. ¿Qué vuelta a hacer? ¿Cuál es la bolumba? La bolumba. Roberto, venga un momento. Ya esto es indignante. No, voy a preparar spaghetti a la carbonara para toda la familia. ¡Vaya! ¡Se salvaron! ¡Tremenda compra! Moraima mía. Ay, perdona. Para usted. Ay, un millón de gracias, Yor. ¿Y es italiano? Entonces, ¿usted no se va? Por el momento, no. La de ayer fue una experiencia muy valiosa. Hace falta recoger todo esto antes que llegue tu padre. Y no se preocupen si llego tarde algunas noches. Mi trabajo de campo va a entrar en una nueva etapa. ¿Por lo de la Semana de la Cultura Sueca? ¿Perdón? Me enteré ayer en la universidad. A fin de mes se va a celebrar una Semana de la Cultura Sueca aquí en La Habana. Creí que usted lo sabría. Me temo que nuestra embajada no se ocupa mucho de nosotros. Bueno, de todas maneras, es una suerte que usted esté aquí. Y yo quisiera, si no es mucho pedirle, que un día de estos me hable un poco de literatura sueca. Vaya, su mirada personal. ¿Usted ha trabajado streamer? No. El mío es más bien... es pipi. Pipa medias largas. ¡Ay,
Yo creía que tú eras un hombre, Angelito. No se ponga para eso, puro. ¿Quieres una careta? Los hombres tienen una sola palabra. Y tú quedaste conmigo en que aquí no iba a haber más problemas. ¡Martica! ¡Ve a ver, chamaco! Ígoro, ven acá. Acompaña al veterano a su casa. No quiero tener que bajar un pecoso varal que ha caído a serio. Vamos, mayor. Deje la atmósfera y guárdese. Que ya usted aquí no engaña a nadie. ¡Sigue para el carajo, chico! Que todos ustedes lo que son es una plata de mierda. ¡Ay, no, joder! Pero bueno, ¿y usted qué cosa es? ¿Y usted qué cosa es? Exprimiéndole guarapa al sueco guanajón ese y viene a hacerse el largo. No me diga. Mire, todo lo que se hizo aquí ayer fue para tirarle un cabo a usted. ¡A usted! Y por cierto, que para lo que hicimos, bastante poco que pagó, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? ¿Qué coño es lo que tú dices? ¿Que yo le estoy cobrando dinero al ciudadano ese? ¡Ah, no! Mira, está bueno ya de estarte haciendo el sueco, que tú no eres tan come candela ni nada, ni nada. Y esta bronca la organizamos por orientación tuya. ¿Ves? Eso te pasa por no dar la cara y estar utilizando a tu mujer y a tus hijas para que vengan aquí a pedirle favores a los hombres. ¿A qué viniste? ¿A reclamar dinero? Mira, ven acá, arranca para tu casa, pistolín. ¡Oye, oye, oye! Te pongas tan duro. Vamos. Él no tuvo la culpa, Mancio. Ay, mima. Nosotros te lo íbamos a explicar todo, pero lo hicimos así para que no te doliera. Ay, compañero. Ay, mi madre. Ahora le va a quedar un malestar por un rato. Pero no se preocupe, ya se le pasará. Eso mismo digo yo. Doctor Iglesia. Mira, te lo manda el señor York. Él está loco por venir a verte, pero tiene tanto trabajo ahora que casi no para en la casa. Además, como tú te pones, pareces un niño vivo. Después de todo, no robamos ni matamos. Solo alquilamos un cuarto vacío. Sí, pero por una causa justa. El cumpleaños de la niña. Ah, chico, ¿tú crees que yo quería hacer algo a tu espalda? Yo no quería que tú hicieras el ridículo. Además, no es ningún extranjero del montón. No te pongas tan duro. Pero yo estaba trabajando ahí, tranquilito, por donde siempre. Y entonces apareció un belga, un suizo, alemán, medio fumón. Y qué vergüenza ser. En cuanto Yuma se movió dos pasos, Gravilla gritó que le estaban fachando y vino la monada. Pero el que se llevó fue a Gravilla, para que sepa. Luego en la estación, Gravilla tuvo que hacerle el cuento un seremil de veces. Y lo soltaron porque un oficial, el mismo que vino el cabo de pistolito el otro día, dijo que no era la primera vez que escuchaba así algo últimamente. Hey, cuidado, mira quién está ahí, el drama. Dime, ¿qué? Ay, coño. Qué malo se está poniendo esto. Avance, hombre, asustó. ¿Está bien?
Lo estaba esperando, señor Hong. Lo sé todo. ¿Por? ¡Tony! ¡Fuera! 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 ¡A dormir! Y pues si no lo sabe, usted me ha herido. ¿Lo he visto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nunca, usted. Mire, señor Hong, no se me venga a hacer el sueco, que eso no ayuda. ¿Y qué va a hacer? Antes de tomar una decisión, quería hablar con usted. Siéntese. Yo no tengo la culpa. La vida es un cachumbambé. Ya lo sé. Por eso he pensado que quizás podemos llegar a un acuerdo. ¿Ah, sí? Un acuerdo acerca del dinero. Ya veo. No pensé nunca que fuera a proponer una cosa así. Pero... me creí inflexible, ¿no es así? Es que me molesta mucho toda la falsedad detrás de este asunto. Pero usted me cae bien. Creo que es un hombre honesto. ¿Honesto? ¿Yo? Si no lo creyera, no tendríamos nada que hablar. Y ahora escúcheme bien. A partir de hoy, si usted decide seguir viviendo en esta casa, no tendrá que pagar ni un centavo. No entiendo. ¿Y qué hago con su dinero? ¿Lo pongo en un banco? Yo no quiero nada. Esta es una casa pobre, pero con mucha dignidad. Todo el mundo tiene su forma de ver la vida. Y yo, la mía, ya no la puedo cambiar. En eso tiene usted razón. Yo tampoco puedo cambiar. Aunque quiera. No es la primera vez que nos reunimos, pero la emoción es la misma en cada nuevo reencuentro. El mayor Fernando Roca Solano, aquí presente, nos recordaba en algunas anécdotas cómo estos años difíciles nos han demostrado que no se puede prescindir de la experiencia, porque no se puede prescindir de la historia, y mucho menos de los principios. Yo también estoy pensando en alquilar. Que nos han permitido forjar lo que somos. Desde que se fue el hijo mío, tengo un cuarto vacío. ¿Cuánto tú le estás sacando al extranjero ese? Le déjate de comer mierda. Compañero, ¿podría hacer el favor de callarse? Entre ellos, no te pongas a comer mierda conmigo, compañero. ¿Dejé oír? Nuestro pueblo. Veo rostros de compañeros. Lástima que Amanza no esté. Ay, usted no lo conoce. Algo le pasó en el encuentro de veteranos que lo puso de mal humor. Y cuando él se tranca, es mejor dejarlo. Recomiendo pollo a Pedregal. Es mejor que he comido en mi vida. ¿Y se han ordenado, señores? Tres especialidades de la casa y para beber... un jugo de mango. Yo quiero... cuatro Coca-Cola. ¿Cómo? Mima, que no se van a acabar. Pide una. Uy, aquí uno nunca sabe. Cuatro. Y una bucanera negra para mí. ¿Sabe? Hace tiempo que nadie se preocupa tanto por mí. Ay, no diga eso. ¿Y su familia? Casi no tengo familia, de verdad. Mi madre y mi hermana murieron el año pasado en un accidente. Ay, qué pena. Ustedes me las recuerdan un poco. Yo a veces los miro y tengo envidia, Concha. Su familia. Alicia es una buena muchacha. Y Amancio, un hombre bueno, de los que quedan pocos. ¿Y usted me dijo que no tenía familia? Bueno, a mi padre no lo conocí. Soy soltero, así que... bueno, pero... algo debe tener, ¿no? Porque usted todavía está muy joven y se ve muy bien todavía. Mima. Tengo un hermano, pero no quiero hablar de él. Tomó un mal camino, mezcló con hampa.
Saben, mucha hampa rusa en Göteborg. El puerto, contrabando, droga. Hampa rusa, terrible allá. Es un ladrón, un carterista. Un hombre violento. Es doloroso. Asalta con navajo. Y a veces utiliza un golpe especial contra sus víctimas. Perdón. En fin, he roto con él. Aunque lo quería mucho. Ay, señor George. Usted tiene una familia en Cuba. Espero que te guste. Señoras, el pollo al pedregal. John, ha sido el cumpleaños más maravilloso. Gracias por la comida, por un regalo tan especial y por abrirnos su alma. Tengo que ir a mear. Ay, Dios mío. ¿De qué película habrá salido este hombre? Vamos. Aquí ya no hay quien viva, mujer. No hay quien viva. Oye, las putas y los chulos que no se atreven a arrimarse a los turistas. Porque imagínate tú, cualquiera puede ser el delincuentón extranjero ese. Los policías que andan alborotados como locos, jodiendo por todas partes. Lo nunca he visto, la verdad. Yo salgo a la calle con miedo, sin dinero, no puedo venderle a ningún yuma un tabaco, una langosta, nada. No, no. Con los nervios acelerados, tú. Acelerado. Mira, para eso no tengo pitilingo a hacer. Michael Jackson. No, no, no. Me voy para la tierra. ¿Pero qué carajo vas a hacer tú ahora? ¡Vamos, bravilla! No jodas. Oye, no sea bruto, guajiro, que Cuba es La Habana. Lo demás es paisaje. Pues para paisaje me voy, tigre. Pues esto está en candela. Y ustedes, los dos, al final se van a terminar yendo igual. ¿Tú te has visto? ¿Este se ha visto? ¿Eh? Angelito. So, La Habana está en decadencia, tú. Ya ni robar se puede. Ese tipo facha lo bestia, como lo de aquí. Eso es al principio para despistar. Esos tipos son de millones de dólares, guardaespaldas, limusina. Limonada. No, limusina, computadora. No, me estás mirando así, computadora. Aquí los hay que no pueden escribir ni con un lápiz. Mira la especie esta, ¿eh? Oye, si esa gente caen aquí no coman mierda, nos van a barrer como cascarita de piña. Sí, espérate un momento. Nosotros no vamos a permitir, coño, a que lo que sobran es huevo. El que intente apoderarse la cuadra, esta. El que intente apoderarse oye, de esta oye, cuadra. Oye, da la guapería, Daniel. Da la guapería, vallejero. Que la guapería es lo que lo jode todo al final.
Esto es un problema de inteligencia, de mente. Y todavía estamos a tiempo. Si logramos agarrar al extranjerito ese, quiere decir que podemos enfrentar el reto. Caballero, para poder lograr lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es guardar la caja con la policía. A esta altura vamos a acabar nosotros este uniforme, compadre. Oye, papá, un delincuente no puede entregar a otro, aunque sea extranjero. Es un problema de principio, de ética. ¿Qué es eso? ¿Y este quién es, chico? Este es Diente Sable. El terror de los pocitos, socio mío de hombre a todo. Yo lo invité porque pensé que una mirada de afuera no viene bien. Mira, Diente Sable, atiendan para acá, caballero. Para poder deshacernos de este tipo, tenemos que hacer una alianza táctica y estratégica con la policía. Sobre todo para que se desencarnen de nosotros. Oye, por esta vez, los intereses de ellos y los de nosotros son los mismos. Y tú, si estabas pensando en devolverle el trastazo a Pistolita, olvide el tango, ¿sabes? ¿Está bien? Yo no los toco. Caballero, yo creo que Rigo tiene razón. Si la mona quiere lo mismo que nosotros, vamos a brindárselo en bandeja. Rigo, a ese alemán Acere, ponle remembranza. Que a lo mejor usted nos podía ayudar a ponernos en contacto con los socios suyos de la policía. Amancio, hey, ¿te me está viendo? Amancio. Lo que hay que oír, caballero, carajo. Mira, elemento. En primer lugar, mi experiencia de policía me dice que ese extranjero no es ningún extranjero, sino que es uno de ustedes disfrazado de rubio para confundir. Y en segundo lugar, la policía es la policía y no necesita de la ayuda de escorias aficionadas. Coño, Amancio, no sé si hay... ¡Dilo, coño! ¡Dilo! Si lo que estoy es loco, coño, porque me digas Pistolita para rajarte la jarra en la cabeza, coño. No. Usted sabe que yo lo respeto mucho. Yo si no entro en eso de estarle diciendo Pistolita... Yo sé que tú fuiste el que me puso ese nombrete. Usted va a seguir con eso. Usted no se da cuenta que yo lo que quiero es cumplir con mi deber ciudadano, señor. Amancio, usted no tiene visión, perspectiva. Su hija Alicia, en cambio, tiene otra actitud. Es más, no sé, qué sé yo, más abierta. Con mi hija no te metas. Y más abierta será tu madre, coño. Perfecto. ¿Pasa algo? Y esta me la regalaron en una actividad cultural en la embajada soviética en el 85. Ya casi no tiene batería, pero oye. Da-da-da-di-da-di-da-da.
Esta es de la Escuela de Instrucción Política del año 76. Y con esta te vas a sorprender. Cierra los ojos. Cierra los ojos, coño. Esta es de tu patria. Mira qué clase de papel. Ahí sí que las cucarachas no entran ni a jodidas. Y mira qué foto. Eso fue un operativo de la policía soviética con la policía sueca contra una banda que, óyeme, sacaban la droga hasta en los tubos de pasta dental. ¿Qué te pasa? Discúlpeme. Pensaba en mi hermano. No sé si Concha te habrá contado. Tengo un hermano delincuente, un ladrón horrible. Eso pasa. Yo lo sé por mi trabajo. Mi hermano nunca hizo nada en grande. Pero la policía sueca en Cuba lo acosó tanto que tuvo que irse del país. ¿Y su hermano a dónde fue a parar? África, a Botswana, un paraíso tropical, dicen. Una paraguaya con la que vivía se lo aconsejó. Parece que pensaba robar ahí, entre los negros, unas semanas y luego pasar a otro país. Y eso tiene la sociedad capitalista. Cuando se entra en el mal camino, no hay vuelta atrás. Dígamelo a mí. Dicen que ahora en Europa la mafia rusa es muy fuerte. ¿Quién iba a decir eso? La Unión Soviética, carajo. Aquel país. Yo no salgo del asombro. Miles de tipos improvisados, metidos en todas partes. Ya, nada es seguro. A veces, yo mismo me pregunto si vale la pena lo que hago. Yo no sé si un consejo cubano le pueda servir a un sueco. Pero yo también estoy solo. Y jodido con la gente que no lo considera uno. Pero pienso que hay que seguir para adelante. Y hacer las cosas que uno sabe hacer. Y hacerlas bien. Usted es un profesor de prestigio. No se puede dejar amilanar ahora por un mal momento, ni por un hermano descarriado, y meterse a negociante, no sé. No, hombre, no. Usted tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer. Gracias, Amancio. Y ahora, tome, son pastillas contra la hipertensión de mi país. Acéptemelas. Gracias, pero ya yo tengo un plan médico. Pero usted lo que necesite, pídalo. Que solo le podemos ofrecer una amistad, pero sincera. Y usted tiene que aceptar que yo ayude en algo. Es la cortesía de amigos. Ahora le quiero enseñar la mejor de mis agendas. Mire, me la regalaron en Hanoi. Baje la cabeza.
Cuatro, por favor. ¿Está ahí? Momento, por favor. Un momento, por favor. Pasa, pasa. Ay, qué pena. Estaba ocupado. No, problema. ¿Pasó algo? No, es un cigarro, mamá. Ay, tenga cuidado con el fuego. Sí, claro. ¿Y qué es esto? Mi trabajo de curso. Usted me lo inspira. Ajá. Ay, si usted pudiera revisármelo. Bueno, estoy bastante ocupado. Pero déjalo ahí, está bien. ¿Pasa algo? Ay, John, es que no quiero abusar de su paciencia, pero el lunes que viene empieza la Semana de la Cultura Sueca. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de sugerir a la universidad que quizás usted pudiera impartir una conferencia sobre literatura sueca. Una cosa breve. Una conferencia. Cortica. Ay. Me han robado en Barcelona, me han asaltado en México, pero joder, en Cuba, y un tío que ni siquiera habla español, es que esto ya es la hostia, vaya. Y negro de mulato, yo lo conozco bien, era portugués. Un paradigma patológico, un paradigma... Para mí, ruso, y tenía un gorro en la cabeza, eso de rapero. Era inglés, me dijo que si no le daba el collar me rasgaba las nalgas. Oye, mister, mira, yo sé a ti, mira, para ti, mira. No. Oye, cohiba, mister, cohiba, cohiba. No, oye, no, David López, no, oye, no. Oye, mister, mira, cohiba, mister, cohiba. Mira, 25 para ti, 25. No. Oye, mister, no, mister, atiende. ¿Ah, qué te pasa a ti, Pati Blanco? Sí. A las 2 de la tarde, en el patio central de nuestro museo, comenzará la conferencia sobre narrativa sueca contemporánea, impartida por el profesor Jörn Stiller.
collar de la reina Cristina de Suecia, confeccionado por el maestro italiano del siglo XVII, Giacomo Buonarroti, una de las valiosas joyas del tesoro de la corona sueca, inicialmente perdida durante el exilio de la reina en Italia, fue recuperada e incorporada al tesoro a fines del siglo XVIII. Mira, si de verdad tú necesitas una ayuda seria, y creo que ya te va haciendo falta, yo tengo por ahí unos casitos que son del año 87, pero que te va a venir muy bien. Yo vi esos expedientes, Amancio, ahí no hay nada. ¿Y tú a qué viniste? Ya, a vacilarme la cerveza y a ofrecerme carguitos de vigilante nocturno. Coño, Amancio, que yo soy tu amigo, ¿no? ¡Amigo tarro, chico! ¡Que tú a mí no me tomas en serio! Ah, no, Amancio, no. No. Mi suegra que se está muriendo. Fermina que está insoportable. En caso del extranjero. No estoy para esta descarga otra vez. Pues no me la aguantes, cuadro. Y óyeme, cuando logres coger al cabrón extranjero ese, preséntamelo. No joda, chico. Si ese caso hubiera sido mío, ya yo lo hubiera cerrado. La literatura sueca es muy difícil. Así que mejor se dedican en otra cosa. Digámoslo explícitamente. La literatura provee modelos conductuales a nivel semántico. Es reflejo especular el ser. Ser que. Y escuchen. Escuchen bien esto. Necesita proyectar sus necesidades íntimas de inconformismo y transgresión en la alteridad del personaje literario. ¿Se entendió? Por eso es que a los niños les gustan tanto las historias de ladrones y piratas. Yo, desde niño, siempre quise ser pirata. Miren, para resumir, el único libro sueco que recomiendo es Pipa Medias Largas, un retrato de la sociedad sueca. Así somos, como Pipa. Largos, pálidos, raros, pero con buen corazón en el fondo, de verdad. Pipa es... eres... vaya... el paradigma narratológico. Gracias por el intento. Tuve que cambiar tema. Me di cuenta. Y por eso aprecio lo que hiciste por mí. No te imaginas. ¿Me ves con tan poca imaginación? No estaba en mi terreno. Me sentía como... desnudo. Interesante. ¡Al tiros! ¿Tu terreno... serán acaso las puertas? Como la de Mario y mi papá, ¿no? Algo así. ¡Máxima! La literatura abre muchas puertas. En casa hay otras puertas. Lo sé. Alicia, ¿tú confías en mí? Debería no hacerlo. ¡Encender! ¡Algo de fuego! Quiero decirte la verdad.
problema, ¿va? Aquí está su limusina. Nuestro vino puede ser aire, pero es nuestro vino, ¿oíste? ¿Qué te pasa, Rigoberto? Nada, Alicia. Xenofobia mía. Llegamos. El mundo está lleno de cosas sorprendentes que esperan por alguien que las encuentre. ¿Y eso de quién? De una canción de los Sábados también. De Viva Medias Largas. ¿Ves? Y para encontrar Río hay que buscar a tiempo. ¿Interrumpo algo? No, no. Nada. Mire, esto es una donación. Adiós. Gracias. Adiós. Roca Solano. Mira, lo haces y nos estamos divorciando mañana mismo. Ay, Amancio mío, pero si yo lo hago... Mira eso, mira el hematoma que tú tienes. No, ¿qué va? Tú no puedes seguir sacando a Johnny por la noche. ¿Cómo, cómo? ¿Que no qué? Venga, corre. Oye, a ver ahora. Amancio. Ay, Dios mío. ¡Ey! ¡Atiendan acá! Y para que lo oiga todo el mundo... Voy a seguir sacando al perro a mear, aunque el perro no quiera. Y hasta yo mismo me voy a mear en la puerta de cualquier cabrón aquí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no saque más el perro a mear, chica? Habla bajito, habla bajito. Mira acá, y si que te atacó es el turista ese que anda acabando por ahí, ¿eh? No, Concha. Él no fue. No, 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 no.
coño tiene que ser el hermano? Dame 2 kilos de masa de croqueta. ¿Le gusta? Sí, para prepararla yo mismo en mi casa. Espérate que yo tengo un pegamento. Espérate. Está bien, está bien. Apíllate ahí. Apíllate ahí. No se vaya. Fuera ahí. Ah, el padre tú, Arnold. Eso es. Coño, ese es el caballo. Espérate un momentito. Hoy no hay pintadera aquí. Mira, Cuadro, me quedé preocupado por lo del otro día. En definitiva, tú y yo somos amigos, ¿no? Sí. Parece que últimamente tengo más amigos de la cuenta. Tengo algo para ti. Pero no cojas cuerda. Primero, escucha. Háblame claro. Bueno, trae un par de cervecitas para conversar, ¿no? Money, 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 Cuban money. ¡Moraima! ¡Se botan los tanques! Esta noche el postre va por mí. Será para mañana, porque yo esta noche tengo trabajo. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Yo sabía que cuando les apretara el zapato, me iban a mandar a buscar. Yo también tengo trabajo hoy. ¿Trabajo? Es una reunión en el consulado sueco, Amancio. Podríamos compartir antes. ¿Querés cerveza? Gracias. Pero yo esta noche prefiero refresco. Que hay cosas valiosísimas en tu perra vida. Tú te has metido en un lugar como este, muchacho. Cualquier cosa que pase esta noche, tú tienes que anotarlo aquí, mira, en este librito. Este librito es el libro de las incidencias. Y aquí tú tienes que anotarlo todo. Y fíjate, este botoncito que tú ves aquí, este es el control de esta imagen. Oye, atiéndeme, chico, mira para acá. Pero no te vayas a equivocar y tocar este botón, que se forma una cagazón allá adentro y me van a joder a mí. ¿Qué más? Tú sabes que allá afuera están los perros, ¿no? Si pasa algo... Sí, en 5 minutos está la gente de la seguridad aquí. Muy emocionante. Mira, arranca, anda. Y llévate tu termo, que a mí ese café me da un dolor de estómago del carajo. Bueno, Cuadro, yo me voy. Que te divierta, ¿eh?
¡Coño! ¿Qué mierda es esto? ¡Ataja! ¡Ataja! Cojones, no puede ser. ¿Qué te pasa? No, nada. Problemas con el cónsul. Imbécil. Pero fue tan grave. Pero ¿cómo no me vas a creer? Rigoberto, Angelito, lo mismo de siempre. Y con la misma careta del puerto. Amancio, ya estamos operando. ¿Y si fueron ellos, amanecen aquí? Amancio, ve para la casa y descansa. Ella tú hiciste bastante. Allí tienen que estar sus huellas, coño. La fiebre está chequeando a todo el mundo en el solar. A la, Angelito se embarcó por más de croqueta vender. A la, mira a Pepe el víctima trabado con pegamento en la mano. Ya me acogió a todo el mundo en el solar. ¿Yo? Lamentablemente anoche varios te vieron en la cuadra, incluidos Alicia y Concha. Yo se lo dije a usted. No me creyó, pero yo estaba en el taller. Está bien. Vete. Y los demás también. Excepto Angelito, el Jíbaro y Pepe el Víctima. Eso sí, se mantiene todo localizable. Mayor, usted sabe que nosotros nos podrimos en el solar. Oficial, Amancio dijo que el ladrón usaba una careta, ¿no? Dijo que parecía un payaso. Con prensa. Pero bueno, ¿a ti qué te importa eso, Rigoberto? Pero ya, compadre. Carolina, preséntese en operaciones. Repito. Bueno. Carolina, háganse la idea que están en una audición para un festival de coros. A ver, el primer solista. ¿Cómo? Que nosotros... Pero ¿cómo con esta mierda en la cabeza yo voy a...? Mayor, esto es un abuso. Amancio dijo bien claro que era un prieto con una careta. Ordene. Me llaman de Universidad de Uppsala para cubrir plaza de jefe de la universidad. Bueno, no puedo negarme, pero me voy... Muy preocupado de eso. Ay, Dios mío, que las desgracias nunca vienen solas. Primero lo de Amancio, y ahora usted. Míralo. Oye, suelta el puñetero, perro ese. Y no me mires así. Ya se llevaron a los descarados, eso así que es para el carajo. A lo hecho, pecho. Pistolita no es tan santo, ¿no? Que me apeó un cubazo que casi me mata y ustedes no hicieron nada. Usa a su hija para que le putee al sueco infeliz ese y le saque la astilla. Nos amenaza. Pero manda a la mujer y a la hija. ¡Paciéntate! Y tiene un negocio con Rigoberto, mayor.
con el carro y el aeropuerto. A mí no me jode nadie, chico. Que se odie entre ellos, se troa. Espérate. El sueco. Yo le alquilé unas películas al sueco. El cuchillo estaba ahí. ¡Coño, combatiente! ¡El sueco me fachó! Espérate. Él me compró masa de croqueta. Y yo enseñé pegamento. Yo quisiera ayudarlo, aclara, no sé cómo. Usted no tiene que aclarar nada, Cuadro. Y cuídese, mucho. Y cuide a su hermano también. Yo evidentemente parece que ya no sirvo ni para sereno. Coño, Amancio, mire, me siento mal. Ánimo, Cuadro. Ánimo. Que para viajar hay que irse contento. De francés es mejor. Ay, señor George, es que Helsinki está tan lejos. Nuestros corazones estarán cerca, ya lo verá. Más grande. ¿Le rompió el maletín, señor Holmes? No problema. Cosa más grande, con este animal pasan cada cosa. Bueno. Coño, si ahora lo veo todo claro, carajo. Pistolita nunca da la cara. Mandó el sueco a cogerse todo eso porque... De acuerdo, carajo. Pistolita fachó en el museo. Por eso agarró como custodio. Fui más claro ni el agua. ¡El sueco es el ladrón! ¡Amancio! Amancio, ¿cómo lo dijo que podría ser él, padre? Oye, yo mismo hice un retrato, robó con pelos y pelos. ¿Ustedes quieren que yo no me descontrole? ¡Yo no quiero seguir oyendo a ese tipo hablando mierda! ¡Porque está sulfado, policía! ¡Coño, Rigo, chico! ¡Esto es el colmo, viejo! Alicia, yo nunca pensé algo así, así de verdad tan bajo. Tiene que ser así, Alicia. Coño, te lo juro por mi tía. Mira, ayer fui a la biblioteca y saqué el libro de pipa. ¡Mira! ¡Mira! Amancio, usted mismo dijo que el ladrón usaba una careta con trenza. ¡Mira el libro! ¡Él fue el que robó anoche el pulso de Cristina delante de su cara, combatiente! ¡Amancio! ¡Mira el libro que tiene Alicia! ¡Mira! ¡Acérquese, mire! ¡Mire! No. ¡Mire! ¡Amancio! Si no vienes conmigo, me voy solo, para que sepa. Después no me digas que no te lo metí. ¿Piensas que voy a tragarme esa calumnia de que un veterano honrado, un revolucionario como Amancio? Mire, combatiente, Pistolita dejó regada todas nuestras cosas para perjudicarnos. No quería joder. Es la obsesión por jodernos. Ese tipo está enfermo. Primero me bajas la voz y me respetas, Amancio. Me dijo. Y segundo, ¿qué coño tiene que ver su enfermedad con todo este disparate? Mayor, usted no ha visto una cantidad de películas de policías corrompidos que trajinan a los delincuentes. ¿Verdad? ¡Está bueno ya! Odone, ven acá. Continúa tú con el interrogatorio. Y ustedes no se embullen, que con lo que tengo ahí tienen para unas buenas vacaciones. ¡Ey! ¿Qué pasa, viejo? Oye, dale, vamos. ¿Dale para dónde? Vamos para el aeropuerto. ¿Pero para el aeropuerto para qué, viejo? ¡No preguntes más y dale, coño! Sí.
todavía estaré con este viejo. Oye, pero por lo menos explícame qué se debe el cambio este, ¿no? Nada, que parece que tú tenías razón. Pero me jode que la tuvieras. Deja la confiancita. Que de todas maneras me cae muy mal. Ah, lo que usted diga, compadre. Ay, Roca Solano. ¿Y Amancio? Se volvió loco. Se fue para el aeropuerto en el carro de Rigoberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto? 10 minutos. ¿Cómo 10 minutos? ¿Qué tú dices, chico? 10 minutos, coño. Que esto es una bandavia. Ahora que hay que esperar a que se enfríe el radiador. ¿Que tú te crees que tú me cedes bien o qué? ¡Ey! Echando humo aquí. ¡Ey! ¡Oye, que esto es urgente! ¡Oye, que yo... ¡Ey, compadre! ¡Que esto es urgente! Oye, enseño unos dólares porque si no está perdido. Dame acá, préstame algo ahí. No jodas, chico, pero si tú que le alquilabas al sueco no tienes que dejar para mí. Paso doble, carajo. Siéntate la sombra que esto es para algo, ¿viste? ¡Amancio! ¡Amancio! ¡Cosa más grande, cola! Última llamada a los pasajeros con destino a Estocolmo. Presentar... ¡Pistolita! Discúlpeme, señor. ¿A dónde usted va? No, mire, es que yo voy a perder un momento. No sea tan cuadrado, compadre. Óigame, que yo estoy apurado. Policía, compadre, era policía. Coño, mira, viejo, míralo aquí. Míralo, aquí está el carnero. Dame acá el carnero. Estocolmo. Compañero. Combatiente. ¿Dónde están los pasajeros que van para Estocolmo? En la pista de despegue hace rato. ¿Qué tú dices? ¡Oiga, compañera! ¡Oiga, ese avión no se puede ir! ¡Oiga, piloto! ¡Oiga, pare ese avión! ¡Oiga, compañera! ¡Mire, compañera, ese avión no se puede ir! ¡Ey, ustedes! ¡Para todo el personal que está aquí, ese avión no se puede! ¡Coño, a mí no me estén retratando con eso! ¡Oígame, que ese avión no se puede ir de aquí! Cuidado, hay policías por aquí. Nunca dudé que fuera un gran policía. Me traicionaste, sueco, carajo. No. ¿Cómo yo iba a saber que usted estaba en el museo, Amancio? Yo necesitaba dinero para los rusos. Y usted me dijo que hiciera lo mejor que yo sabía hacer. Me interpretaste como te dio la gana, coño. Bueno, era profesor de literatura. ¿Por qué no te fuiste? Allá no me espera nada mejor. Y aquí no me gusta que otro pague mi cuenta. Y menos usted y su familia. Y aparte de robar, ¿qué otra cosa sabes hacer? Alicia me dijo una vez, quizás como traductor de alemán. ¿Cómo de alemán? ¿Qué coño es lo que se habla en Suecia, chico? Es que en realidad soy alemán. Pero mi madre sí, sí es una sueca. No, coño.
esto es mucho. Pero coño, esto es demasiado. Alicia lo sabe. Si no es tan malo, sea alemán. A mi hija la sacas de esta historia. Elemento. A mi hija la respeta, coño. Amancio, su hija me robó el corazón. Disvinite, pajalusta. Está ocupado, compañero Tavares. No, no, que esto está ocupado, compadre. Pajalusta. Coño. Vaya ruso para tener más carácter, carajo. Que aquí están los люди. Esto hay que devolverlo. No, no la quiero más. Pero voy a hacer algo grande. ¿Algo grande? Sí. Aquí, en Cuba. Descarado que eres y buen cabrón. Bueno, ahora, decir usted, Tomás. Démelo a mí, que yo le sé el camino a su. ¿Qué pasa? El camino correcto, combatiente. Yo sí no ando usando caretica. ¡Amancio! ¡Ey! ¡No! ¡Dale, coño! ¡Si eres hombre, atrévete! No. Oye, esto no es lo que tú te imaginas. No. ¡Suéltame, elemento! ¡Traidor! ¿Qué te pasa, Roca? ¡Roca! ¡Roca! ¡Coño, qué te pasa, mi hermano! ¡Roca! ¡Oye, un médico rápido! ¡Roca! Quieto. ¿Qué pasa? Escapaste de esta, mi hermano. ¿Tú crees que puedas aguantar una conversación seria? En La Habana, Nevada, enfriando la ilusión, mulata tú la derrites a fuerza de corazón, las apariencias.